Hola cats, bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal y a un nuevo video de Equal 10. Ya estamos ahora en abril y bueno, pues ha empezado una nueva ronda de Equal y pues esta vez van a encontrar muchas cosas sobre conejitos o Pascua y bueno, pues también otra variedad de productos. Ya saben que en Equal 10 podemos encontrar muchísimos productos de todo tipo. Y bueno, pues para los que son nuevos, que se han ido incorporando al canal, bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Y bueno, este es un evento en el cual pueden encontrar tanto cosas para hombres como para mujeres, entre skins, maquillaje, cabellos, ropa, pero también decoración, bailes, poses, bueno, muchas cosas. Así que pues los invito a que pasen. Y yo cada mes les traigo aquí un review de algunos ítems que los creadores me comparten para que yo se los pueda mostrar y los puedan ver con más detalle. Ahorita les traigo algunos que son los que por ahora me habían compartido. Y bueno, pues recuerden que el evento abre cada 10 del mes y cierra el 5 del siguiente mes. Y bueno, pues vamos a empezar. Y el primer conjunto que llevo puesto es de la tienda Violent Seduction, que es este set de 4 piezas que al ponértelo juntos pues forman como un tipo vestido. La verdad es que está muy bonito y me encantó cómo brilla con la iluminación que le puse. La verdad está muy lindo, muy sexy y el detalle de los aros también me gustó mucho y pues trae diferentes colores para que lo combines. Y el cabello que llevo puesto es de la tienda Limerence, que igual tiene unos cabellos muy bonitos y este que es como un tipo trenza, un poco despeinado, un poco informal, pero la verdad está muy bonito, me gustó mucho el detalle de que tenga la trenza al frente, se ve muy lindo. Y ahora les enseño este gatito que es de la tienda Res Room, que bueno, este es un gato adulto porque en otras rondas nos trajeron un gatito que era cachorro, pero bueno, vean las animaciones, está demasiado lindo y pues trae para que le puedas cambiar el color tanto al pelaje como a los ojos. De verdad me encantan las animaciones que trae porque se ven muy naturales y ellos siempre hacen animalitos muy muy bonitos y muy reales. Y aquí les enseño un poco mejor el backdrop que es de la tienda BOZ, igual está muy bonito, me encantó el detalle de las televisiones viejas, está muy padre y las bocinas, bueno, todo lo que trae se ve muy bonito, no sé qué opinan ustedes, la verdad a mí me encantó y pues viene en 2 colores, ya luego les mostraré el otro tono. Y el siguiente conjunto es de la tienda Lunar, que es este como tipo pijama o ropita para dormir o para estar cómoda en casa. Y pues incluye también esta chaqueta que pues viene aparte, la puedes usar o si no la quieres usar pues no. Y bueno, la verdad es que me encanta esta tienda porque siempre toda su ropa está muy bien detallada y texturizada, la verdad se ve muy bonito. Y este conjunto es de la tienda Scandalize, la verdad está muy lindo y viene con diferentes estampados y colores sólidos. A mí me encantó este estampado que tiene tonos blancos y rosas, ya saben que el rosa es mi color favorito. Y pues es el short con el cinturón y el top con las manguitas, la verdad me encantó mucho esta combinación que hice. Y aquí les muestro el otro tono de color del backdrop de BOZ que igual se ve muy padre. Y tenemos estos shorts que son de la tienda Nero, igual muy bonitos, muy bien texturizados y detallados. Y pues ya saben que traen diferentes colores, se ven muy padres. Y tenemos este como tipo bozal o máscara de perro que es de la tienda Noche. La verdad es que igual me gustó cómo se ve, pues los detalles de las correas que tiene y pues también que puedes hacer diferentes combinaciones y lo puedes usar así como con la boca abierta y con la boca cerrada. Se ve muy padre también.
Y ahora vean este set de fiesta que puse aquí. Es de la tienda Lemé, todo en tonos rositas y pues trae diferentes accesorios para decorar y armar tu set de fiesta. Está este que es como que el bot del DJ, muy bonito. Y también trae otros como el equipo de karaoke, los audífonos, bocinas, micrófono. Y bueno, está muy, muy bonito, me encantó. Y el conjunto de ropa interior que llevo puesta es de la tienda Belucci, que es el bra y las panties. Está muy sencillo, pero muy bonito y me encantó que le puedes hacer poner diferentes colores a las orillas y a los tirantes, que hacer diferentes combinaciones. Y los accesorios que llevo son de la tienda Movement, que son los audífonos, el vasito y el ventilador con orejitas. Están muy lindos, la verdad me encantó y sobre todo el ventilador tiene la animación de que se mueve, así que se ve padrísimo. Y este vestido es de la tienda Belle Époque. Igual está muy bonito, sencillo, pero lindo y me encantó el detalle de que a los lados está así abierto, trae como unos botones y pues también vienen en diferentes colores. La verdad es que está muy bonito y ya sé que digo que todo está bonito, pero de verdad los creadores siempre hacen cosas increíbles tanto para este evento como para otros, de verdad me encantan. Y el último conjunto que llevo, este jumper o enterizo, es de la tienda Vinil. Igual está padrísimo, me encantó todos los detalles que tiene la ropa y pues también que tiene esta abertura en el pecho y pues viene con el cinturón, igual muy bonito. Y me encantó cómo se ve en este tono rojo, muy muy lindo. Y esto sería todo por este video. Espero que les hayan gustado los ítems que les mostré. Espero traerles más. Y pues los invito a que pasen al evento Equal 10. Y nos estaremos viendo en un próximo video. Besos.